La más cordial bienvenida a Brisa Galván, distinguida hace unos días con la medalla María Cristina Sangre. Bienvenida, muchísimas felicidades. El 12 de marzo de cada año se conmemora el Día Mundial contra el Glaucoma, cuyo objetivo es fomentar buenas prácticas de salud en toda la población. Una de estas buenas prácticas es ir precisamente de manera constante a los exámenes de rutina que podrían prevenir enfermedades como precisamente el glaucoma, que es un padecimiento de carácter grave que engloba hasta 60 enfermedades oculares que pudieran ocasionar la ceguera debido a una degeneración progresiva del nervio óptico. Para que nos demos una idea de lo que provoca el glaucoma, debo comentarles que es la segunda causa de ceguera en la población mundial y es la primera causa de ceguera en las gentes mayores de 60 años. Sin embargo, el 90% de todos los casos se pudieron haber evitado precisamente esa ceguera. Al glaucoma también se le llama el ladrón silencioso de la visión, porque no existen síntomas previos. La mayoría de las molestias empiezan a percibirse cuando el nervio óptico ya está dañado hasta en un 40%. La presión intraocular elevada es el mayor factor de riesgo. Sin embargo, existen otros factores, como lo es el estrés, la migraña, la diabetes, la hipertensión arterial y algunas alteraciones de la circulación. El tratamiento médico es relativamente sencillo. Se basa en el uso de gotas oftálmicas que disminuye la presión intraocular. Aunque cada caso es distinto, pues en ocasiones se requiere el uso de tipos de láser o microcirugías. Lo cierto es que no hay forma de revertir el daño causado por el padecimiento. Esto significa que lo que se pierde en visión nunca se recupera. La Organización Mundial de la Salud estima que este 2020 hay más de 11 millones de personas que padecen glaucoma. En México, 1.5 millones de personas. Y en Quintana Roo, estamos hablando de alrededor de 30 mil mujeres, niños, jóvenes, hombres de este estado. Como presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, asumí el compromiso de difundir información oficial emitida por las instituciones responsables de garantizar la buena salud de los quintanarroenses. Por ello, y por todos los datos que he expresado en esta tribuna, consideré importante utilizar este espacio, pues el Día Mundial del Glaucoma tiene el propósito de llamar la atención sobre este grupo de enfermedades oculares progresivas y la importancia de su detección a tiempo. El diagnóstico es el primer paso para conservar la visión y la prevención puede hacer la gran diferencia en la calidad de vida de los pacientes de glaucoma. La clave entonces para disminuir los casos de ceguera a consecuencia de esta enfermedad y cualquier otra reside en el tratamiento y, por supuesto, en el diagnóstico temprano. Muy buenas tardes. Muchas gracias.